Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Road to the Show con Enrique Paulino III. Estamos en el último juego de la Liga Dominicana. Aquí termina ya el recorrido de la Liga Dominicana que hemos tenido con el tercero. El último juego es vistiendo el uniforme de los Toros del Este. Ya fuimos de los Gigantes, de las Águilas, del Licey, del Escogido, de las Estrellas. Nada más falta, Estrella, nada más falta el equipo de los Toros. Y en este video vamos a vestir esa camiseta de los Azucareros del Este. Así que espero que les guste este video. Si es así, no olviden un fuerte like. Suscríbanse a este canal porque se vienen los videos de Grandes Ligas. Puede ser que como estamos muy atrasados en Road to the Show en Grandes Ligas, estemos en la agencia libre para el próximo episodio, buscando un contrato millonario con otro equipo que no sea el de los Angels, ¿eh? Así que suscríbanse para ver con cuál equipo vamos a firmar. Vamos a ver con cuál equipo vamos a jugar para la próxima temporada, próximo episodio de Road to the Show. Así que vamos a ver. Johnny Cueto lanzando por los las Estrellas. Out en primera. Lo sacaron ahí, amargó, señores. Excelente viraje por Cueto ahí. Vamos a ver repetición. Y sí, out en primera. Margot ahí se arrepiente de despegarse tanto. Una bola, cero strike para el tercero. Se prepara Johnny Cueto. Línea por primera de frente al primera base. Wow. En la cara, pero ahí estaba el primera base y no pudimos envasarnos. Así que 0-0 cuando viene el equipo de las Estrellas a batear aquí lo que viene siendo el primer inning. Así que Domingo Germán a lanzar. Y bueno, vamos a la ofensiva de una vez. Bien, fallamos con línea al primera base. Vamos a ver si le damos un palo a Johnny Cueto. Aquí en el, pues, Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís. Si quieren ver todos los videos que yo he subido al canal de esta serie, váyanse a la descripción de este video y ahí encontrarán una lista de reproducción con todos los episodios. Así que vamos allá. Uy, cambio en el suelo. Gracias por el apoyo. Ya somos 60,000 suscriptores. 60,000 suscriptores buscando los 100,000. Faltan unos 40,000. Suscríbete y van a faltar menos para esa cifra de 100,000. Así que vamos allá rumbo a esa cifra de 3 dígitos. Bola. Curva de 12 al 6. Se le quedó alto ese picheo a Johnny Cueto. Vamos a concentrarnos a ver si le podemos dar a por lo menos un imparable. Porque vamos en blanco. Afuera. 2-2 el conteo. Recuerden que este video llega gracias al botón de like. Denle like y también al botón de suscribirse. Suscríbanse. Y Cueto pide que le cambien esa pelota. El conteo está parejo. 2-2. Le dimos bien por los 400. Atrás de center field. Center field en la zona de seguridad. La captura en los 400. Pegado a la pared, señores. Gran batazo, pero por los 400 no es. Por ahí no es, señores. Allá la paró el tipo. Wow. Le dimos en la cara, pero sin suerte. 2-0 arriba nuestro equipo de los Toros. Estamos como que en segunda base, ¿eh? Me pusieron en segunda. Ok, Rolincito. No estamos jugando en el campo corto, ¿eh? No me di cuenta de ese cambio. Pero estamos en el partido. No estamos en el campo corto, pero sí estamos en segunda. Rolincito fácil y out. Vamos a la parte alta del quinto episodio. Ganando 2-0. Gente en primera y segundo. Bueno, segunda. Hay dos out. Vamos a ver si ahora llega el palo. Johnny Cueto se mantiene en la lomita por el equipo verde. Vamos a ver. Alto, pero strike. 91 millas por hora. El uniforme de los Toros le queda bien perfecto al tercero, ¿eh? Déjenme su opinión en los comentarios. Creo que este uniforme y el de los Tigres del Licey es el uniforme que más bien le ha quedado al tercero. Déjenme su opinión, ¿eh? En el suelo, una bola, un strike. Ahí tenemos el duelo, tercero y Cueto. ¿Quién ganará? ¿Quién va a sacar a quién? ¿El tercero con un palo a Cueto? ¿O Cueto con un ponche o un out al tercero? Vamos allá, se prepara Cueto.
Foul, la recta afuera, la fallamos. El PCI en el suelo. Vamos, estamos aquí en el Tetelo Varga. Momento clutch para el tercero. Adentro, 2 y 2 el conteo. Cueto está trabajando con cuidado, ¿eh? No quiere dejar nada en la zona de poder del tercero, que viene siendo esta zona aquí. El cuadrante de aquí. Vamos a ver si podemos enganchar. No, afuera, 3 y 2 el conteo. Gary Sánchez esperando turno ahí en el círculo de espera. Compartir, señores. Compartan el video. Vamos a ver. Cueto, mete, ven, bro, mete. Alto el picheo. Y hago un swing late. Muy tardado ahí. Una recta alta y me fui de boca. Así que, pues, no fue de boca, fue atrasado. Ponchado ahí el tercero. Vamos de 3-0 vistiendo el uniforme de los Toros. Último partido que subimos al canal de la Liga Dominicana en Road to the Show. Ganando el juego 2-1. Entra Ramón Santo, que no te va a doler. Alto el picheo. Cuando aquí en este play tiran una bola, un picheo alto, con ese solazo ahí arriba, como que se pierde por ahí ya. Y es un poco difícil leer el picheo porque el sol está dando muy fuerte. Muy fuerte está dando el sol aquí. Voy a mandar la bola a una casita de esas, de las que están por ahí, por el right field. Un edificio de eso. Se fue a robo, Margot. El tiro, el corredor. ¡Out! ¡Wow! Manuel Margot se está moviendo mucho en este partido. Ahorita lo agarraron en primera, ahora en segunda, en intento de robo. No aprende, no aprende, que el tipo no está corriendo muy bien hoy. Junior Lake el bate. Estamos en segunda, que me encuentro hasta raro aquí en segunda yo. Vamos a ver. Elevadito, lo busco, lo tengo. Yo voy de frente, déjamelo a mí, es mío. I got it, got it. Vámonos, cayó aquí el tercero. Vamos a batear de una vez porque quedamos nosotros bateando, ya que el último out fue en segunda en intento de robo de Margot. Así que vamos allá, vamos a ver si damos un hit, porque me agarraron una línea y a un elevado profundo en el center field. Y no podemos irnos en blanco. Eso nunca, Dios mío. ¿Qué pasa, tercero? ¿Qué pasa, tercero? ¿Qué pasa, tercero? Uy, fallamos el picheo. Estoy muy mal con la recta afuera. Estoy reaccionando tarde. ¿Qué pasa, tercero? La gente quiere ver un palo aquí en el Francisco. No, no es el Francisco Micheli, no. Era el de Tetelo Varga. Y fallamos con elevado al tercera base. Y ganamos el juego, pero no hicimos nada en nuestro partido vistiendo el uniforme de los Toros. Lo único que sí le digo es que es el uniforme que más me ha gustado. El uniforme de los Toros es el como que el más lindo que yo he visto ahí vistiendo el Junior. Bueno, no Junior, tercero. Así que fue un honor traerle lo que fue la Liga Dominicana en Road to a Show. Espero que le haya gustado. Vamos para Grandes Ligas, pero no con los Angels, ¿no? Vamos a ir a la Agencia Libre porque estamos muy atrasados y ya viene MLB The Show 22. Así que hay que adelantar el tiempo y nos vemos en la Agencia Libre buscando un contrato millonario. ¿Con quién vamos a firmar? No lo sé. Así que si les gustó este video, like, suscríbanse, activen la campanita. Y como siempre digo, de este lado, me despido.